Y a raíz de la discusión por la ley de protección de glaciares, el sindicato de Unión Plantas de la División Andina de Codelco envió una carta al senador Alejandro García Huidobro, presidente de la Comisión de Minería y Energía, pidiendo la incorporación de una excepción para Codelco en esta normativa. En la misiva, la organización señala que entiende la necesidad y urgencia de la protección de recursos hídricos y recalcó que Codelco ha mantenido un compromiso con el cuidado de los glaciares ubicados en el entorno de sus faenas. La agrupación detalló que la aprobación de esta ley significaría la detención inmediata de las operaciones de las divisiones andina y el teniente, afectando al 64% de los recursos geológicos de la estatal. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube.